Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de Aviario Tony G, vuestro canal de jilgueros. Si recordáis, en el vídeo anterior les colocamos el nido a nuestros jilgueros y en este vídeo vamos a ver cómo ha ido la primera semana con los nidos puestos. La verdad que el tiempo no ha acompañado mucho, las temperaturas han estado más bien bajas, pero ya veréis que la mayoría de jilgueras han empezado a entrar en los nidos y a jugar con el pelo, como se suele decir. Antes de nada, y si recordáis de vídeos anteriores, os había comentado que le iba a regalar una de mis jilgueras a mi cuñado. ¿Veis? Aquí está la jilguera que le llevé esta semana. La pobre está un poco desorientada y es porque hasta ahora había estado en jaulas de metro, que es donde yo crío. Y veis, mi cuñado, a diferencia mía, pues él cría en un voladero. ¿Veis? Este es el voladero visto desde un frontal. ¿Veis todo el espacio que tienen los pájaros para volar así a lo largo, que es ideal? Y si veis las especies que él tiene, veis aquí en primer plano unos diamantes de gul, también tiene verderones mutados, me parece que hay también algún lúgano, sí, este que viene por aquí. Tienen también camachuelos, lástima que el macho no se vea porque es un macho precioso. Y creo que tiene también algún pinzán y algún otro pájaro exótico. ¿Veis? Esta es otra vista, se ven sobre todo los verderones mutados, que el año pasado crió varios. Y veis, esta es la hembra de camachuelo, esta que se ve aquí abajo a la derecha. La verdad que es un sitio ideal para tener los pájaros y para poder criar con ellos. Espero que la jilguera que le he regalado se adapte bien al nuevo aviario y le dé alguna alegría. Ahora propiamente vamos a ver imágenes, sobre todo de las jilgueras de esta semana, cómo les ha ido la primera toma de contacto con los nidos. Si veis, desde un primer momento la mayoría ha empezado a entrar en los nidos. Esto no quiere decir que lo empiecen a hacer. Al principio van a empezar a meter y sacar mucho pelo, van a desperdiciar mucho pelo, lo van a poner todo perdido. Si veis, esta es Sendra. Esta, si recordáis, es una de las parejas que yo os comenté que veía bastante bien y la verdad que no me ha defraudado. Ha sido ponerle el nido y desde el primer día que le puse también el pelo, pues Sendra ha empezado a entrar en él, ha empezado a meter pelo y a sacar pelo y la verdad que la veo bastante animada. Esta también es Sendra, vista desde la cámara que hay justo encima del nido. La verdad que son imágenes muy chulas y ojalá y esta hembra críe este año y podamos disfrutar de imágenes bonitas del nacimiento, del embuche y de la cría de los pichones de jilguero. Ahora vamos a ver la jaula donde está la hembra de jilguero mayor. Esta es Atria, la hembra ágata. Al fondo se ve también la otra hembra parva que está con la pareja de mayors. Y si veis, Atria también desde un primer momento pues ha empezado a entrar en el nido. Tengo que reconocer que me haría muchísima ilusión que los jilgueros mayor criaran y ver desde un principio que la hembra, que además es nueva del año pasado, es del 2022, pues ha sido ponerle el nido y ella empezar a meterse y a empezar a picotearlo y a meter algo de pelo, pues la verdad que me ha hecho muchísima ilusión. El macho, como veréis más adelante, también está mucho por ella, está todo el rato coleándole y cantándole y bueno, esperemos tener suerte con esta pareja. Ahora veis también a Atria, está en el nido que está en el otro lado de la jaula de metro. Veis, en este nido también ha empezado a entrar, por eso os digo que de momento no lo están haciendo, simplemente están curioseando y están picoteando y metiendo algo de pelo. Y si veis, Atria en un momento dado coge un trozo de fibra de sisal que había dentro del nido, lo vuelve a coger, vuelve a picarlo, empieza a picotear también las hojas y es eso, que en un primer momento ellas lo único que hacen es ir adaptándose a los nidos, acostumbrándose a ellos, pero no los están haciendo ni mucho menos. De todas formas, como os digo, es buena señal que simplemente se interesen por ellos. Ahora vais a ver lo que os decía antes de que el macho, de que Karim, pues también está mucho por Atria. ¿Veis? Atria es la que está encima del nido y Karim se acerca y veis cómo empieza a colearle. En un primer momento a Atria como que no le hace mucha gracia, veis el gesto con el pico, es como de mantenerlo a raya. Pero luego, como tampoco lo ve como una amenaza, pues lo que hace es acercarse a él. Ahora aún todavía le estaba regañando un poco. Y veis ahora lo que hace, veis, es acercarse a él y empezar a darse besitos o como el gesto del macho alimentar a la hembra.
Ahora en esta misma jaula también está la hembra parva, Eva, que como veis también ha empezado a entrar en los nidos. Esta hembra es del año 2021, el año pasado no hizo nada, no quiso criar, pero este año la veo más animada y con más interés por el nido. De todas formas, el intento que quería hacer de juntar al macho mayor con dos hembras, con su hembra Ágata y con esta otra hembra parva, creo que finalmente no lo voy a hacer, creo que finalmente voy a separar a esta hembra parva y voy a dejar a la pareja de mayor solos, porque veo que la hembra lo que hace es distraerlos bastante. Ahora en esta jaula están Bisbal y Tana. Bisbal, el macho, es el que está dentro del nido y Tana es la que se acerca por fuera. Si veis, cada vez que la hembra se acerca, Bisbal pues como que le gruñe, como que no quiere que esté por ahí cerca merodeando. Como os decía, pues ahora lo único que están haciendo pues es experimentar y adaptarse a los nidos. Esta pareja no es que haya visto que la hembra haya entrado tampoco en el nido, pero sí que están los dos todo el rato alrededor de él y picoteando sobre todo en las plantas de plástico. Esta pareja es nueva, los dos son del 2022, este sería su primer año de cría y bueno, vamos a ver qué tal y si al final se animan los dos. Ahora en esta jaula vemos a otra pareja, estos son Lora y Curro, y aquí podemos ver claramente lo que decimos de estar jugando con el pelo. ¿Veis? Aquí Lora ha cogido un trozo de fibra de sisal y en un momento dado ¡pum!, sale disparado fuera del nido. Pero bueno, como os digo, esto es lo normal en los primeros días o incluso en las primeras semanas. Las jilgueras ya es mucho que se sientan interesadas por los nidos y que empiecen a entrar en ellos y a meter y sacar material. ¿Veis? En esta otra toma vuelve a ser Lora la que está dentro del nido. Sobre todo lo que suelen hacer mucho es picotear el borde del nido de algodón, lo dejan todo destrozado y supongo que lo que hacen pues es dejarlo más adaptado a lo que sería el nido de la naturaleza. Por eso es normal que los primeros días estén más picoteando el borde del nido que metiendo material en él. Ahora vamos a ver la jaula donde están Carbonera y Kilian. Como os había comentado en otras ocasiones, esta pareja son madre e hijo, ya que el padre de Kilian y la pareja de Carbonera de estos últimos años pues falleció este año de manera repentina. Si veis, Carbonera también ha sido una de las hembras que desde un principio ha empezado a entrar y a picar en el nido, hasta hace un momento estaba dentro, y ahora, al igual que las otras hembras, lo que está haciendo es picotear el borde del nido, y si os fijáis, con lo que saca, también lo va a acomodar dentro del nido. Como os decía, esta pareja son madre e hijo. Vamos a intentar hacer un cruce siguiendo la tabla de Fell. Este es un cruce permitido. Y lo que nunca debéis cruzar son hermanos, ya que tienen la misma sangre. Pero padre e hija o madre e hijo no hay ningún problema. Esta vuelve a ser la misma jaula, esta es Carbonera, lo único que la cámara la he colocado en este otro ángulo porque donde estaba daba mucho el reflejo de la luz y la verdad que la imagen no se veía demasiado bien. Carbonera sigue entrando mucho en el nido, no es que meta mucho material, si os fijáis desperdicia más de lo que mete, pero bueno, es lo habitual en estos primeros días. Ahora vamos a ver imágenes también de Carbonera, pero esta vez desde la cámara que le tengo puesta justo encima del nido. Si os fijáis, son imágenes espectaculares. Esperemos que este año Carbonera vuelva a criar y podamos tomar imágenes de la cría de los pollitos. Vistas desde este ángulo, la verdad es que se ven súper bien. Esta cámara se la tengo puesta sobre todo para ver si nacen los pollitos, ver si la hembra los ceba bien y para llevar un control más directo. Ahora vais a ver otra situación de lo más habitual en esta época y son las peleas constantes entre macho y hembra. ¿Veis? Carbonera sale del nido y lo primero que hace es empezar a regañar a Kilian, que tampoco se está quieto. Esto es de lo más habitual, como os digo, y lo que no tenéis que hacer es separar a la pareja por estas riñas. Si fueran más fuertes, entonces quizás sí que sería interesante separar a la pareja hasta que se calmaran un poco. Ahora veis Carbonera, lleva un montón de pelote en el pico y veis cómo lo deja en el fondo y se echa en él y empieza a acomodarlo dentro del nido y lo va conformando. Como os digo, esta es una de las hembras que ha empezado a meter más pelo en el nido. No es que lo esté haciendo todavía definitivamente, pero bueno, ya son buenas sensaciones. Esperemos que siga así de animada y que suban un poco más las temperaturas
para ver si acaba de hacer el nido. Ahora son las mismas imágenes de Carmonera. Veis cómo llegaba con pelote en el pico y cómo lo deja dentro y cómo lo empieza a acomodar y empezará a conformar el nido. La verdad que son imágenes muy chulas vistas desde aquí arriba y esperemos, como os decía antes, que Carmonera nos dé una alegría este año como lo ha ido haciendo en años anteriores. Esta hembra es del 2020, ya crió en 2021 y en 2022 y aunque este año no la acaba de ver muy fina, parece que ha sido colocarle el nido y espabilarse un poco. Ahora volvemos a ver la jaula donde están Curro y Lora. Veis, el macho es el que está ahora mismo en el nido y si veis lleva un montón de pelote, pero es el que está arrancando del borde del nido. Los machos generalmente no suelen implicarse mucho en las tareas de hacer el nido, pero bueno, a algunos lo que sí que hacen es meter pelo como para incitar a la hembra a que lo haga. Curro es un macho nuevo del 2022, pero la verdad que lo veo muy acoplado a la pareja. Si veis, ahora lo que va a hacer, una vez que ha arrancado bastante pelote, va a ser acomodarlo también dentro del nido, dejarlo dentro. No se va a echar encima de él, pero veis, sí que lo deja dentro y se le ve bastante implicado y bastante compenetrado con Lora. Esta va a ser una pareja que creo que me va a dar alguna sorpresa. La verdad que no me esperaba que empezaran también en la temporada de cría. Ahora vamos a ver a la misma pareja, pero ahora es Lora la que está dentro del nido, ahora es la hembra. Veis que está como acomodando un poco el pelote y ahora esta imagen me gusta mucho porque veis, llega Curro y está muy encima de ella. Hace el gesto como de alimentarla, como de preocuparse por ella mientras la hembra está dentro del nido. Y yo estoy seguro de que si Lora pusiera huevos y tuviera pichones, pues Curro sería uno de los padres ejemplares que está siempre alimentando a la hembra. Ahora, para despedir el vídeo, vamos a ver a estas imágenes de Sendra. Veis cómo lleva ya también pelote al nido, llevaba fibras de sisal. Y veis cómo hace también el gesto de ir acomodándolo y de ir conformando el nido. Estas imágenes son muy chulas y bueno, como os decía antes, no es que las hembras hayan empezado a hacer los nidos ni mucho menos, pero bueno, ya es buenísima señal de que estén entrando en ellos, de que estén interesados por los nidos, de que estén metiendo algo de material. Como os digo, es la primera semana que le he puesto los nidos y la verdad que estoy bastante contento y bastante esperanzado. De todas formas, como os he dicho otras veces, esto no es como empieza, sino como acaba. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Intentaré subir alguno más un poco más adelante cuando las hembras ya hayan hecho los nidos. Sin más, me despido de todos vosotros, como siempre agradeciéndoos el apoyo que le estáis dando al canal. Un saludo, nos vemos en un próximo vídeo.